Seguimos en Clásica en La y vamos a dedicar el último tramo del programa de hoy a una charla, una conversación con una especialista en nuestro país en la temática que nos concierne puntualmente en la actividad de compositoras. Es Romina Decilio, ella es musicóloga, es licenciada y profesora en artes, con orientación en música, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es también docente de la Cátedra de Historia de la Música Argentina en la Universidad Nacional de las Artes, investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, y trabaja en su doctorado con un proyecto sobre algunas mujeres compositoras en Buenos Aires entre 1930 y 1955. Pero Romina Decilio es, además, amiga, nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que éramos las dos jóvenes iniciando su carrera universitaria ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, así que es un placer muy especial para mí poder conversar con ella en este contexto, en este programa, en este espacio, porque además es una referente, una gran especialista en este tema. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola Marga, buenas tardes. Una alegría también para mí, lo mismo digo, el recuerdo de aquellos tiempos hace como 20 años, nunca pensé que iba a decir esa frase, sí. Pero bueno, también para mí una alegría muy grande participar, colaborar con el programa en alguna medida, así que te lo agradezco. Romina, vamos a comenzar con una aproximación en realidad a tu área de estudio y la disciplina de la musicología en particular y lo que han sido los aportes desde la musicología en pos de dar a conocer y poner el foco en la actividad de las compositoras a lo largo de la historia. Así que mi primera pregunta va en esa dirección. ¿De qué manera, cómo y cuándo fue que desde la musicología surgió el interés por poner el foco en la creación y en la existencia de las compositoras a lo largo de la historia? Bueno, el comienzo podríamos situarlo en la década del 70 y tiene relación con el propio movimiento feminista que empieza a llamar la atención. De alguna manera la filosofía desde los años 50 se está ocupando de los temas de la mujer. Entonces, el primer acercamiento tiene que ver con la historia de las mujeres. Quizá no desde un punto de vista musicológico estricto, sino más bien una cuestión primeramente biográfica, pero es empezar a poner el foco ahí y darse cuenta quizá que hay allí un lugar de diferencia, ¿no? Un espacio de la diferencia que necesita un abordaje específico. Se empieza, bueno, estudiando compositoras de manera individual y casos excepcionales. Gracias a esos estudios conocemos a Fanny Mendelssohn, a Clara Schumann, progresivamente se van descubriendo, entre comillas, compositoras como Bárbara Strozzi, Hildegarda von Bingen, Amy Beach, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero toda la década del 70 y del 80 se hacen esos estudios, se editan partituras, principalmente en algunos lugares de Europa, en Alemania y como un pequeño polo, bueno, en Inglaterra, por ahí, y sobre todo también en Estados Unidos. Se hacen antologías de partituras, se estudian las vidas. La limitación que tienen esos primeros estudios es que se mantienen en una especie de isla, ¿viste? En una especie de gueto, y no tienen un reconocimiento ni una valoración por, digamos, el mainstream de la musicología, porque el mainstream de la musicología no reconoce esta diferencia como necesaria de poner en valor, porque sigue primando los valores de siempre, digamos, se juzga la música en términos de grandes artistas, grandes obras, el estudio del estilo. Esto empieza a cambiar recién en la década del 90 con lo que ya sí se constituye como musicología feminista y con una herramienta que va a permitir abordajes diferentes y que es la categoría de género. La musicología feminista lo que tiene es que ya se sale de las herramientas estrictamente de la musicología histórica, uh-huh, para abrirse a las ciencias sociales y humanas, ¿no? Entonces entran a aparecer estudios mucho más interdisciplinarios con aportes del psicoanálisis, de la filosofía, de la antropología, hasta los principios de los años 90, donde aparecen esos libros que impactan, digamos, en la academia de Susan McClary, por ejemplo, Marcia Citron, ¿no? Figuras norteamericanas que tuvieron una preponderancia y una presencia fuerte. Y Romina, ¿qué es lo más relevante que han aportado esas investigadoras que nos mencionaste?
En primer lugar, pienso que a partir siempre de esta categoría de género, hacernos dar cuenta que la diferencia de género funciona, opera también en la música. Por ejemplo, desde las prácticas, yo te puedo contar en el caso de mis investigaciones, especialmente acerca de compositoras, bueno, la composición es una actividad innegablemente reservada al varón a lo largo de toda la historia y de todas las épocas y todos los países. La musicología feminista lo que propone es un abordaje de la música como parte de la cultura y en este sentido ampliar la representación es el objetivo, dar una imagen más plural, diversa. Inclusiva, si se quiere. La palabra inclusiva es muy actual quizá, ¿no? Pero es la idea, me parece. Y también demostrar justamente que estas obras son producto del contexto en el que surgen, ¿no? No son puras Exactamente. ni ajenas al contexto social, político, económico, cultural, ¿no? Exactamente, porque además, en el caso de las compositoras, que es el que yo más conozco, cuando vos analizás los contextos, el nivel de dificultad, digamos, ¿no? Que tienen que enfrentar realmente, por el caso de Argentina, por ejemplo, era difícil para compositores varones y mujeres. Sí, es cierto, pero para las mujeres era mucho más difícil. Tienen que enfrentarse a situaciones muy desafiantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, al ganar un premio, ser la primera mujer que gana un premio cuando la anteceden. Qué sé yo, 25 varones, y tener que dirigir una orquesta que fue siempre dirigida por varones y que está integrada completamente por varones. Y saber también que hay una sospecha sobre ella enorme, porque eso uno lo puede comprobar en la prensa periódica, digamos, están todo el tiempo puestas en cuestión, viste, todo el tiempo bajo la lupa. Cuando empezamos a analizar esas cosas, realmente se enriquece muchísimo el panorama.